Amigos y amigas, bienvenidos. Esto es Full Contact TV, único programa de la televisión latinoamericana dedicado exclusivamente a las artes marciales y a los deportes de combate. Soy Julián Alalouf, quinto dan de Sipalki, cinturón negro de Full Contact y cinturón negro de Taekwondo. También me pueden conocer como Julián el Hermoso, porque este rostro nunca se golpea en los combates. Estoy acompañado por los hermanos Loyácono. Leandro Loiácono, cinturón negro tercer dan de Sipalki, cinturón negro de Full Contact y periodista deportivo. Y por otro lado, mi buen amigo Luciano Loyácono, cinturón negro, primer dan de Sipalki, licenciado en alto rendimiento, bajista de los enemigos de Kentucky, guardavida y ferretero. Productor de seguros y mantero los domingos. Estamos vestidos con la ropa de Grandmark, una de las empresas más grandes del mundo de indumentaria y artículos para el artista marcial. Muchísimas gracias por el apoyo. Y también estamos siempre acompañados del capítulo número 1 por Project, otra grandísima empresa a nivel mundial que nos protege con sus guantes, tibiales y todo lo que necesitamos. El día de hoy tenemos uno de los profesores con la técnica de Wushu más pulida y más hermosa de los que he visto y me siento muy orgulloso de compartirles a ustedes. Vamos a darle la bienvenida al profesor Hong Wen Wu. Muchas gracias, Julián, a usted. Por la invitación. Dije profesor, pero eso está mal porque usted es no, maestro. Está bien, perfecto, no hay ningún problema. Muchas gracias, maestro, por venir a nuestro programa. Más gracias, sabiendo que usted no es un hombre de televisión y que no es de ir a estos lugares. Estamos gracias, igualmente. Muy agradecidos. Un gusto estar acá. Bueno, hablemos un poco sobre Wushu. Dale, dale. Sí, usted está en Argentina desde 1991. Correcto, sí. Vine con mi familia. Con su familia vino. ¿Usted practicaba el Wushu en su familia? ¿Es una cuestión de linaje? ¿Han practicado sus padres, sus abuelos? ¿O usted es el primer practicante de Wushu? En este caso soy el primero como la maestra Chen. Como la maestra Chen Ming. Sí, me han sorprendido con esa, con esa pregunta. Pero podría ocurrir que fuera un linaje de familiar. Por supuesto. Hay muchas familias que son padres, abuelos, que practican disciplina y que, bueno, lo van heredando. ¿Usted inició su práctica en China y la continuó aquí o la inició aquí la práctica? Inicié en China a los 7 años, después vine con mi familia en el 91. Bueno, seguí mi práctica acá en Argentina y mi primer maestro se llama Hu Jianchang, que fue uno de los protagonistas de la famosa película Templo Shaolin, junto con Shen Li, su primera película. Entonces, increíble. Mi maestro estuvo 5 años en la Argentina. No puedo creer, la Argentina está llena de grandes historias y grandes valores como esto. O sea que su maestro participó en la primera película que hizo Jet Li. Correcto. Era un aprendiz Jet Li, me imagino, era un hombre muy talentoso pero jovencito. Sí, eran muy jóvenes ellos. Bueno, una pregunta más antes de que los chicos continúen. Sí. ¿Cómo funciona esta una cuestión? Usted llega de China acá. ¿Se hace amigo de gente de la comunidad china o ya vienen con contactos y ahí conoce un maestro o es casual el conocimiento de su profesor? ¿Lo recomiendan? ¿Cómo ha llegado usted a manos de su maestro? Fue a través de un amigo que nos recomendó que había un maestro de China que estaba en la Argentina. Entonces ahí nosotros establecimos primero contacto y después fuimos enterando de su trayectoria, que es muy importante a nivel mundial. Quiero saber un poco del origen de esta arte marcial. ¿De dónde viene? Imagino que de China. Sí. ¿Y cuál es el proceso? ¿Cuántos alumnos tienen acá en Argentina? Quiero saber un poco, que no es tan conocida para todo el mundo, ¿no? Claro. Bien. Para empezar, empezamos con la palabra Wushu, que creo que la maestra explicó. Significa arte marcial, literalmente. Y esta disciplina es compendio de todos los diferentes estilos que existen en China, que son muchos. Por ejemplo, Shaolin, Wutang, Emei, Baji, Xing Yi, Tang Lang, Mantis, incontables. Están todos dentro de, digamos, de este nombre, Wushu. ¿Sí? Se entiende muy bien lo que usted dice. Muchas gracias por explicarlo de esa manera. Todas las disciplinas, así como si acá en Argentina dijéramos taekwondo, karate, todo, son artes marciales. Claro. Entonces, cuando hablamos de Wushu, es todo un compendio de todas las artes marciales chinas. Estamos hablando de artes marciales. Correcto. Por lo tanto, cuando hablemos de Sanda, que usted es un profesional y un maestro de Sanda, estamos hablando de una de las partes sobre Wushu. En cuanto a deporte, es la disciplina de contacto. Disciplina de contacto. Bien. Y después tenemos la parte de lo que es formas. Bien. ¿Sí? pues los dos son muy importantes, uno compensa a la otra y hace que esto se realmente vuelva un estilo de vida. Quiero compartir un poco sobre nuestro comprendimiento al respecto. Todo creo que aprendimos arte marcial atraído principalmente por dos motivos, por las películas, por algo que hayamos visto, que nos atrajo, y después es por la necesidad, ¿no es cierto? Sentirnos seguros, poder defendernos, ¿no es cierto? Pero el tema de eso, eso es muy importante, que es, lo seguimos teniendo muy presente, pero el hecho de defendernos y aplicar eso o competir no es algo muy cotidiano, quiero decir. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. No tengo un plan rutinario que esta semana me tengo que defender contra alguien. Estoy impresionado, disculpe, sí. Mientras usted habla es como si estuviera leyendo la vida de todos nosotros. Entonces, ¿por qué digo que para convertir un estilo de vida necesitamos algo que nos pueda acompañar? Que no sea tan fuerte impacto, donde siempre hay golpes, siempre es patada, siempre es contacto con el prójimo, con el otro, para poder, digamos, aplicar lo que uno ha aprendido, ¿no? Claro, es un estilo de vida para siempre. Correcto. Me imagino. Entonces, que todo lo que estilo que mencioné recién, al comprender tantos estilos que Tai Chi también está dentro, uno puede elegir. Entonces, no importa qué edad uno tiene, si le gusta más fuerte, le gusta más suave, le gusta más fluido, le gusta más velocidad. Tiene para elegir y siempre tiene para trabajar. Yo lo que quiero... Excelente, lo que acabo de decir. Yo lo que quiero saber, maestro, es si es que existe, si hay diferencia en el entrenamiento de esta arte marcial en China y el entrenamiento acá en Argentina. Y también la segunda pregunta es, ¿cómo es la mentalidad por ahí del artista marcial de China y el artista marcial argentino? Si es que hay una diferencia. Diferencia a nivel deportivo, hablando, sí. ¿Sí? Es cada vez más similar, ¿sí? Deportivo. Sí puede ser las familias tradicionales, que ellos mantienen un lineaje a veces más cerrada y no comparten. Ahí es diferente. Pero en cuanto a exigencia, también hay ciertas diferencias. Por ejemplo, el turno que se practica en China, el turno mínimo son de 3 horas. Acá el turno es más o menos entre 1 hora y media y 2. Y 3 horas se entrena 2 turnos al día allá. Oh, muchísimo. Claro, y a veces se toca entrenar a la noche 2 horas. O sea, en total hay como 8 horas de entrenamiento físico. El entrenamiento es más largo, claro. Y por lo tanto es lógico de pensar que un practicante que entrena 6 horas diarias contra uno que entrena 1 hora 2 veces por semana, claro, el nivel técnico y el desarrollo de la fuerza y el potencial es muchísimo menor. Totalmente. Quiero compartir algo con usted, ya que usted está compartiendo conmigo. Hace un tiempo vino uno de los maestros de karate más importantes del mundo aquí, que se llama el sensei, el Shihan, que quiere decir maestro de maestro, Gustavo Gondra. Y él fue muchísimas veces a Japón, a Okinawa, y le preguntábamos qué tanto había aprendido allá. Y contaba que poco y nada, porque cuando iba y los japoneses veían que venía un occidental, bueno, entrenamiento de karate. Repetitivo. Nada. Todo lo bueno, todo el secreto, todo lo importante, cuando nadie mira. Es que lo bueno, lo grosso está en lo cotidiano, está en lo simple. Bien. La clave está en poder hacer las cosas simples, no lo vistoso. Lo vistoso es un plus, pero la base es lo más sencillo que uno ve a simple vista. Por eso, no importa si en Japón o en China, a los aprendices que vienen de afuera se le pone a hacer, por ejemplo, hacer postura de caballo mapú, ahí, qué sé yo, 1 hora y hacer las cosas más básicas, que es algo muy común, ¿sí? Son palabras de un gran maestro. La verdad que ojalá en casa estén viéndolo porque no tiene ningún tipo de desperdicio. Gracias. Bueno, maestro, ¿quiere hacer usted mostrar algún tipo de forma si la gente ve a quién tiene por delante? Por bueno. El lugar es suyo y yo me voy a colocar acá para no molestar. Si quiere, cuente primero qué es lo que va a hacer. Voy a hacer 2 estilos. Baji Quan es un estilo norteño que se caracteriza por ser fuerte, potente, y después cierro con el estilo sureño. ¿Estos son estilos Shaolin? El sureño tiene parte de Shaolin. Bien. El norteño, este Baji Quan, está fuera, digamos, del estilo de Shaolin. Gracias, maestro. Excelente. Gracias. Bueno, sí, toma asiento, maestro, por favor. Gracias. Yo, hay una pregunta que me surge ahí, que la tengo que hacer. Es, usted vio la entrevista a la maestra Chen Ming. Sí, sí, sí. ¿Hay una diferencia de los movimientos? ¿Es porque usted es masculino y ella es femenina o porque usted utilizó otro estilo de Kung Fu? Justamente de lo Kung Fu, de Wushu, perdón. Lo que compartían ustedes recién, es que al ser diferentes estilos, tenemos diferentes patrones de movimiento. Y nuestros alumnos, por ejemplo, cuando se recibe, entre comillas, no es que todos salen iguales. Cada uno tiene su especialidad. Yo me especializo en otra rama diferente que de Chen. Entonces, de esa manera compensamos. Hay algo acá que está flotando. Sí, retome el aire porque hizo una fuerza increíble. Hay algo que acá está flotando en el aire. Si me equivoco, corríjame, usted tiene el permiso. ¿Sí? Hay algo como que está flotando en el aire todo el tiempo que es el yin yang, ¿verdad? Yin yang, sí, sí, sí. Ya me estoy recuperando. Bueno, bueno. Sí. Correctamente dicho es yin yang. Yin yang, claro. Bien. Es esa forma que ustedes pueden ver en algunos lados, que es una mitad blanca, una mitad. Está incluso en la zapatilla de. Sí. Una correcto, mitad, correcto. Sí, sí, sí. Una mitad blanca, una mitad negra. Dentro de la mitad blanca hay un punto negro y dentro de la mitad negra hay un punto blanco. Yo soy un queso, disculpe. Hay un significado. Sí, sé que hay un significado. Yo lo interpreto como una persona con poco conocimiento al respecto, como que hay un lado bueno, uno malo y dentro de lo malo hay algo bueno, pero quizá usted tiene una explicación más correcta, más. Ese símbolo es uno de los símbolos más. Con el mejor diseño en el mundo. Tiene, si hubiera registrado, es el mejor diseño. Comprende el funcionamiento del universo. Todo está en eso. Significa todo el material bueno, positivo, y todo lo material negativo están juntos y en cada uno de ellos llevan algo del otro. Creo que como seres humanos, en la sociedad, creo que vemos todo eso pasar constantemente. Y en el mundo, en el universo, las cosas funcionan así. Y ese símbolo, los antiguos filósofos lo vieron de alguna manera. Bien. Yo la otra vez también vimos algo parecido de la demostración esta. Vemos las exhibiciones con distintas armas. Sí. ¿Qué otras cosas se hacen? ¿Se hacen peleas? ¿Se hacen patadas? ¿Se hacen golpes de puño? Quiero saber un poco de todo. Bueno, ahora vamos a compartir la parte de la disciplina contacto, que en Occidente se conoce primero como Sanshou, ¿sí? Sanshou significa literalmente mano suelta. Mano suelta debido a que no se pelea con técnicas preestablecidas, por ejemplo, los movimientos que realicé recién. Por eso al principio se llama Sanshou, pero con el tiempo se dieron cuenta que la pronunciación Sanshou es muy complicado para el Occidente, y pusieron Sanda. Sanda. ¿Ok? Sanshou es un sustantivo. Es sustantivo. Y Sanda es un verbo. Significa pelear. Pelea suelta. ¿Sí? Entonces, el sistema de combate nuestro, deportivizado, quiero aclarar, porque en arte marcial china, cada lineaje, cada estilo, tiene su manera de pelear. ¿Sí? Pero en el nuestro, hablando deportivamente, tiene ciertas características. No se utilizan los codos, las rodillas, llaves, ¿sí? Son características de disciplina de combate, bien, de nuestra disciplina. Y bueno, y después también se caracteriza tener lances. Por ejemplo, estamos muy habituados a ver en UFC, por ejemplo, la parte de sumisión en el piso, es hacerlo rendir al oponente. Pero en nuestro caso es lograr lanzar el oponente al piso, que caiga de forma limpia. Como judo, por ejemplo, que necesitan que apoye la espalda. No sé si como judo, pero ustedes... Parecido, sí. Tiene cierto parecido y se puede aplicar técnica de, por ejemplo, lance de judo, por ejemplo, lanzar por arriba. Bien. Por supuesto. Usted quiere que el oponente golpee... Si queda tendido la espalda, toca con toda la espalda, ¿él ha perdido el combate? No, cuando cae limpiamente al piso, significa punto para el atacante. En judo, por ejemplo, si uno tira a una persona de cierta manera, ese ippon, se terminó el combate. Para terminar el combate de esa forma tan clara en este deporte con contacto, tenemos una plataforma de pelea de 80 centímetros donde la persona saliendo de ring, que no tiene cuerda, para que quede claro. El que se cae de la plataforma, o sea, pierde. Por ejemplo, yo lo empujo, lo pateo fuera de ring, 2 veces, la persona pierde el round. Sin importar que, por ejemplo, te hayan noqueado y caíste al piso, pero lo sacaste 2 veces, ganaste. Porque antes el ring era mucho más alto, la persona que caía de arriba se moría prácticamente. Al precipicio caía. Claro, exactamente. Lo he visto, entonces, lo he visto eso en alguna película. Claro. Sí. Entonces las competencias no llevan guantes. Llevan guantes. Sí, sí. Toda la protección, de arriba hasta abajo. Y se puede pegar en la cabeza. Todo. Bien. Es contacto profundo. Pleno, sí. No es a flor tocar, de piel. No es tocar y punto. No se separa. Ah, okay. la pelea continúa. Es una pelea. Bien. O sea, continúa. Perfecto. Es muy parecido a... Aquí boxing, claro, pero teniendo cosas que no, digamos, ciertas técnicas que no tiene. Y lance, al momento, llave. Lance no tiene, claro. no tiene llave. ¿Sanda no tiene? No tiene llave. Ah, entendí, perdón. Estrangulación no tiene. Ni rodilla ni codo ni llave. Claro. Entonces es bastante similar a lo que es el full contact, de alguna manera. Sí. No al kickboxing, porque no se patean en las piernas, ¿verdad? ¿O sí? Pateamos en la pierna. Entonces es muy similar al kickboxing. Sí. Y si tuviéramos que decir qué diferencia tiene el sanda con el kickboxing... Hay ciertas cosas que no se hace. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, estamos en posición de guardia. Sí. Hay técnica de lance, por ejemplo, cuando avanzo, yo puedo levantar esto. Ajá. Y lo puedo tirar, ¿sí? Sí. Esto bien suave. No, está bien, está bien. Me sorprendió por no saber qué iba a hacer. O sea, eso es permitido. Un lance de pierna. Claro. Kickboxing eso no tiene. Eso es punto. Bien. O por ejemplo, cuando recibo una patada alta, recibo, puedo ir adelante y puedo tirar también. Bien. Sí. También, eso también se hace. Claro, imagino que no se valora, no se puntúa tanto la agresividad, sino la técnica. Porque en kickboxing es más de fuerza. Si yo te doy una paliza terrible, por más que vos me hayas hecho unos puntos, gana el... Acá. No. Cuenta, por ejemplo, la intensidad del golpe. Sí, también. Es que gana simplemente por puntos. Solamente mostré cosas que quizás no se vea tanto en otra disciplina. Como un patrón. Bien. Claro. Se entiende la diferencia. Maestro, le quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Ha habido un profesor de Choi Le Fat? Germán Bermúdez. Germán Bermúdez estuvo muy acá. Amigo nuestro. Es muy amigo. Sí. Yo le quise preguntar algo, pero no era su línea de trabajo. Sí le quiero preguntar a usted. Hablamos antes sobre Jet Li. Sí. Ahora, hay grandes exponentes del Kung Fu, Jackie Chan, hay de Kung Fu Wushu, perdón. Sí, Wing Chun. Es correcto todo. Hay un tipo de técnica que se ve mucho en las películas que cuando yo se lo comenté al Sifu Bermúdez, me dijo, ¿para qué querés eso? Usted vio que hay a veces algunos movimientos que en las películas hacen como que es un patrón de ataque y defensa, como lo que se trabaja con ese muñeco con palos. Ese se llama Wing Chun. Wing Chun. Sí, Wing Chun está en el dialecto cantonés. Ajá. Y en el actual idioma oficial nosotros decimos Wing Chun, ¿sí? Es un sistema de pelea creado, es bastante eficiente, a corta distancia. Bien. Siempre y cuando refiriendo que la distancia estamos suficientemente cerca. Bien. Y sirve más para defensa que de ataque. Bien. En ese sentido. Bien. ¿Sí? Porque tiene un alcance relativamente corta. Entiendo. Es corta. La patada más alta de ellos generalmente es esta altura nomás. Entiendo. Más que eso, no. ¿Usted maneja Wing Chun? Nosotros no manejamos. No manejan Wing Chun. Pero se tomó mucha fama por la película Ip Man. Muchísima fama por ese lado. Sí, es un estilo de Kung Fu también. Es un estilo sureño del Kung Fu. Muchísimas gracias. Los que estén mirando este capítulo, el maestro Hong no tiene desperdicio de ninguna de las cosas que dice. Bueno, ¿me va a enseñar algunas técnicas de sanda, algunos movimientos? ¿Lo que hicimos recién? No, algo difícil, algo bien difícil, algo que duele. No, porque eso es un poco difícil, pero me gustaría ver cómo aplican las patadas o los golpes. ¿Me podría mostrar, por favor? Sí. Por ejemplo, en sanda también tiene una característica que se utiliza mucha patada lateral de frente. ¿Ah, así? Claro. Esta patada que se usa mucho para rechazo. Sí. Una técnica que se aplica mucho en Sanda es rechazo, apoyo el pie y mano atrás. Ah, bien. ¿Sí? Esos son, sí, digamos, es una forma de entrenar muy habitual vista en Sanda. Bien. O sea, patada, apoyo, mano atrás, adelante y combinación. Bien. ¿Sí? Y bien, después, obviamente, aplicar con toda la parte de Sanda. El agarre es muy habitual. Ah, es muy habitual el agarre. Por ejemplo, una patada a la pierna. No, una patada a la pierna acá, por ejemplo. Lateral, circular acá. Ahora, se atrapa mucho. Sí. ¿Sí? Una vez que se atrapa, sí, va directamente a la cabeza. Bien. Es muy agresivo ese estilo de... Es muy clásico. Sí, pero lo veo, lo noto siempre. Uno cuando piensa en estilos de Kung Fu, sí, siempre me imagina movimientos de animales, qué sé yo, y lo que usted está mostrando es un estilo que es muy agresivo y muy efectivo. Patea acá, cae, pum. Sí, sí. Es por eso... Disculpe, yo con 30 años de artes marciales, sí, no sabía que existía un estilo de Kung Fu de esa manera. Ah, ¿en serio? Le pido disculpas, así como yo bueno, no lo bueno, sé, es bueno, muy posible que la gente que esté en la casa, sí, sí, no lo sabe. Nosotros... Si usted no lo sabe, me imagino que... Y nosotros hay una creencia o una entre los artistas marciales, la gente, que el Kung Fu es una cosa que tiene que ver con golpe, claro, con fluidez, con usted viene, yo lo empujo para allá, vamos acá, no lo sé, pero no sé. Ese es uno de los estilos. Claro, pero este estilo del que usted habla, un estilo deporte. Chino, de deporte, Sanda, no es lo más habitual. Bueno. Y es muy importante difundirlo, darlo a conocer. Bueno, qué bueno, qué bueno. Queremos contar sobre esto, que es esta suerte de kickboxing chino, y disculpe si lo que estoy diciendo está mal. ¿Dónde lo enseñan ustedes? ¿Qué días? ¿Cómo pueden encontrar a usted al maestro Hong y a la maestra Chen Ming? ¿Qué días? ¿En qué lugares? Cuéntenos, por favor. Sí, nosotros estamos en Capital y en Vicente López. En Capital estamos en la zona Almagro y en provincia estamos en Vicente López, en la parte cerca de Olivos. ¿Sí? Pueden encontrar a nosotros como Club Argentino Wushu, o simplemente ingresando Wushu en Google, siempre aparecemos en la búsqueda, así que pueden encontrar toda nuestra información muy fácil en internet, también en las redes sociales. Bien, y maestro, ¿a usted le sorprende que yo esté sorprendido por este estilo de...? Me sorprendió, ¿ah, me sí? sorprendió. Bien. O sea, quizás falta realmente una buena difusión para que la gente comprenda qué es el Wushu. Porque muchas veces estoy seguro que si yo salgo a la calle, busco a 10 personas y le pregunto a cada uno de ellos que si alguno sabía de Wushu, estoy seguro que las 10 personas no lo sabrían. Mire, yo le digo qué es lo que saben todos los argentinos sobre... Sí. Kung Fu, saben, el golpe de a 3 pulgadas se llama una... De Bruce Lee, sí, famoso. Ese, el golpe, sí, sí, saben, sí, sí, sobre esto de que yo le digo del muñeco y qué sé yo, saben todo ese tipo de cosas, de Wing Chun, saben lo que hemos visto con David Carradine en Kung Fu, que un estilo pacifista, un estilo que evita, un estilo, pero el estilo de Sanda, combate, te agarro la pierna, te pego en la cabeza y sí, después te revoleo para afuera, sí, o te hago caer de la plataforma, sí, y que te coman los cocodrilos, poca gente sabe. Bueno, quiero compartir, sí, esto, creo que puede servir mucho. Lo que yo demostré recién al principio de una forma es algo que cualquier persona lo puede hacer. O sea, lo puede intentar, lo puede practicar y lo puede hacer toda la vida. Y después la parte de contacto, ¿sí? La parte que vos te refieres que es agresivo, sinceramente como maestros enseñando a muchísimos alumnos a lo largo de 15 años, a veces entramos en una paradoja donde cuando transmitimos combate, hicimos una encuesta a las personas que han dejado y después siguen con forma y le preguntaban por qué razón y ellos decían que no les gustaban recibir golpes. Entonces, eso es algo que... La gente tiene que estar dispuesta a estar en esa situación y estar preparada. Pero la gran mayoría de la gente, por ejemplo, estudian, tiene trabajo, tiene que estar sano para el día siguiente del trabajo, como que no todos están predispuestos. Entonces ofrecemos de las dos maneras, por supuesto, que ellos puedan elegir. Las personas que se acerquen a la escuela del maestro Hong y la maestra Chen Ming van a poder encontrar estilos como vimos el otro día del Tai Chi, que son suaves y son, como dijo la maestra que me encantó, remedio sin droga. Totalmente. Van a poder encontrar estilos Sanda, que es un estilo de combate muy duro, fuerte, y muy eficaz, fuerte, y otros estilos tanto norteños como sureños. Claro, diferentes patrones para todo lo que componen las artes marciales chinas, que son el Wushu. ¿Intentamos una técnica más juntos? ¿Alguna cosa de ida y vuelta, por favor? ¿Preferís de combate o de forma? Lo que usted considere que puede ser interesante para la gente en la casa. Dígame usted. Hacemos una forma. Hagamos una forma. Porque nunca te había visto hacer forma. Uy, sí. ¿Sí? Había un maestro de Sipalki que cada vez que yo hacía una forma en un examen, yo me esforzaba y decía, me hace doler los ojos, me decía. Sí. Qué porquería. Okay. Bueno, ¿hacemos? Hagamos una forma. Hacemos. Vamos a hacer la forma 5. Bien. Dame. Primero juntamos los pies, manos a los costados. Subimos los puños a la cintura. Ahora bajamos mapú. Traemos mano al pecho. Palma. Ahora abrimos hacia izquierda. Tomamos, cerramos. Y luego traemos a la cintura y golpeamos con el puño derecho. Para allá. Eso, muy bien. Una vez que hicimos Kung Fu Chong Chuan, vamos a hacer Tan Tui Chong Chuan. Entonces, hago primero, pateo y bajo. Perdón. Acá arriba. Y miro al puño derecho. Estiro el brazo de arriba. Eso, muy bien. Ahora levanto, cruzo el brazo derecho por arriba. Como bloqueando. Sí. Ahora voy a cerrar y me siento. Por atrás. Bueno, por atrás. No. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Cintura expuesta. Ahí está. Y estamos. Arriba. Muy bien. Han visto que hay cosas mucho más difíciles que golpearse, tirarse piñas, patadas. Es el desafío realmente. No quedemos solamente con eso. Muchas gracias. Acordate que si querés armar tu compu gamer, tenés que ir a Eclipse Computación, que te esperan las mejores marcas para llevar al gaming a otro nivel. ¿Querés equiparte con lo último en tecnología? En Eclipse tenemos todo para vos al mejor precio. Con las mejores marcas en productos para que lleves el gaming a otro nivel y tu productividad supere todos los límites. Descubrí nuestras ofertas en eclipse.com.ar y recibí tu producto en la puerta de tu casa. Eclipse, desafiando la tecnología. Ahora, maestro Hong, este minuto es para usted. Diríjase a la comunidad de artistas marciales de Latinoamérica, a los chicos que quieren entrenar, a los que no, a las chicas, a los señores. Este es un mensaje para la Argentina, para Latinoamérica y la humanidad. El maestro Hong de la Escuela de Wushu, a esta cámara. Bueno, primero, muchas gracias al programa Full Contact TV por esta entrevista. Muchas gracias a Julián por acompañarme. Es un gusto estar acá. Desde aquí y desde Argentina, Buenos Aires, quiero invitar a todos los practicantes a nivel Latinoamérica o de habla hispana de que Wushu es una opción realmente muy completa. No simplemente van a aprender a hacer combate, a defenderse, sentirse seguro, sino que al mismo tiempo van a aprender a moverse con estilo. Entonces todo eso, el complemento, puede formar y ser parte de su vida y ser un estilo de vida, que nosotros lo venimos haciendo desde hace más de 30 años. Ha sido increíble, no ha tenido desperdicio. Estoy muy feliz y estoy muy agradecido por haber estado acá. Muchas gracias, Julián. Gracias, maestro Hong. Hasta la próxima.